Pasión Deportiva es presentado por Motozone, Tianguis del Piso, Máximos Pizza, La Mochinera Snacks. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, transmitiendo totalmente en vivo desde el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón el arranque de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, temporada 2024-2025, transmitiendo a través de Pasión Deportiva, a través de Diario El Yaqui Noticias, a través de todas las redes sociales y a través del canal de YouTube de Diario El Yaqui también. Es un verdadero placer que nos acompañe el día de hoy. Como usted escucha, se está desarrollando en estos momentos la ceremonia inaugural de lo que es la temporada 2024-2025 de la Liga Mexicana del Pacífico. Arrancó el día ayer en la capital del estado con una victoria emocionante del equipo de los Naranjeros de Hermosillo. Estaban ganando 4-0, se llevó la parte alta de la novena entrada, estaban a 3 outs de la victoria los Naranjeros de Hermosillo. Sin embargo, los Yaquis de Ciudad Obregón, con una bravía reacción, regresaron con ese par de carreras, dejaron el cuarto lleno, estuvieron a un imparable de empatar el partido y de poner pues más emocionante el encuentro. Sin embargo, Fernando Salas, el ex Liga Mayorista, tuvo un tremendo, tremendo relevo, una pelota que él mismo cortó de lo que fue hacia la primera y finalmente cayó el out 27 para que se acabara el partido y se decretara la victoria del equipo de los Naranjeros de Hermosillo. Los Naranjeros atacaron en la misma primera entrada en la serpentina de Luis Amer de Spain, el lanzador del equipo de los Yaquis, que lanzó de gran manera el día de ayer. Luego 3 carreras en la parte baja de la tercera, así se fueron hasta la parte alta de la novena, donde Víctor Mendoza impulsó la primera carrera del equipo de casa, y ahí la segunda carrera, se quedó el cuarto lleno, repito, el equipo de Ciudad Obregón, no pudo el equipo de casa y finalmente se decretó la victoria para los Naranjeros de Hermosillo y la derrota para Ciudad Obregón. Llegaron hoy por la mañana a Ciudad Obregón y en estos momentos se está desarrollando la ceremonia inaugural. Estamos escuchando a nuestros amigos Panchito Pérez Díaz y Samuel Juan González en lo que es la ceremonia inaugural, donde están presentando a la escuadra de los Yaquis de Ciudad Obregón. Ya arrancó la temporada 2024-2025 de la Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno, Diario El Yaqui, testigo de este arranque. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Cubita Café y Más, aquí en lo que es el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón. Usted quiere un rico café, un frappé, un latte frío, un café caliente, una bebida fría, un especial con alcohol, postres, panecillos, el especial de la temporada que dice que son fresas con crema, aquí lo puede encontrar en la Cubita. También estamos gracias al gentil patrocinio de EPA, gran venta macabra del 30 al 31 de octubre en la matriz calle Veracruz 502, Colón Centro, servicio a domicilio con 6441-102196. Hay sucursal 200, Plaza Navia, frente al Banco BBVA, servicio a domicilio 464-42-7483-17. Ahí puede encontrar pues la pintura que ustedes están buscando para su hogar, todo lo que ocupe para embellecer su hogar. También cortesía de Dicicentro, esta temporada tenemos el 20% de descuento en anticipos y apartados para esta Navidad. Encuéntrenos en Ciudad Obregón, Navojoa, Guatabampo, Guaymas, teléfono 64-444-14-9600, en la matriz en calle Puebla 438 Sur, Colonia Centro, en Ciudad Obregón. Y también cortesía de Motozone Refacciones de Motozone, tu ruta hacia la diversión comienza en Motozone. Disfruta de la emoción, velocidad con la mejor marca que tenemos para ti. Visita nuestra nueva matriz en calle Zaragoza entre Coahuila y Colima y o comunícate al teléfono 6444-141019. Pues ahí está, señoras y señores, una temporada muy emocionante. Los Naranjeros de Hermosillo, actual campeón de la temporada 2023-2024, está en el terreno de juego el equipo de los Naranjeros de Hermosillo, preparándose para arrancar. El equipo de los Naranjeros de Hermosillo viene a refrendar el título y la serie del Caribe se está desarrollando en la ciudad, o se va a desarrollar más bien en la ciudad de Mexicali, Baja California. Por cierto que también Diario El Yaqui estará presente en Mexicali, Baja California, en esa serie del Caribe, buscando traerle toda la información de lo que sucede y lo que acontezca en esta próxima Serie del Caribe a partir del 31 de enero y hasta el 8 de febrero del año entrante del 2025. Estaremos disfrutando de esta Serie del Caribe. Una serie de inauguraciones que se van a desarrollar a partir del día de hoy. Bueno, el día de ayer hubo inauguraciones en la ciudad de Mexicali. Por cierto, hablando que será la sede Mexicali de lo que será
esta serie del Caribe 2025, pues estará la serie del Caribe en la ciudad de Mexicali. Ayer se enfrentaron y el equipo del Sultanes de Monterrey, el equipo que maneja Vinicio Castilla, pues logró una importante victoria sobre el equipo de las Águilas de Mexicali, allá en Mexicali. Varias inauguraciones se estarán desarrollando el día de hoy en la ciudad de Navojoa, Sonora. También tendremos inauguración en todos los frentes van a jugar el día de hoy, así que vamos a estar muy pendientes. Toda la información el día de mañana en el periódico impreso de Diario del Yaqui y a través de redes sociales de Diario del Yaqui se va a encontrar con toda, absolutamente toda la información que se esté generando en las jornadas inaugurales del mejor béisbol de nuestro país. Así que, señoras y señores, los invitamos a que nos sigan a través de Diario del Yaqui. Dele like, dele compartir a la página de Diario del Yaqui Noticias. En estos momentos se está desarrollando lo que son los honores a nuestro lábaro patrio aquí en el Estadio Yaquis. Un momento solemne en Ciudad Obregón, donde en estos momentos vamos a tratar de escuchar de fondo lo que son los honores a nuestra bandera. Un momento muy solemne, un momento muy emotivo que se vive aquí en Ciudad Obregón. Muy comentado lo que está sucediendo en casa, en lo que es la nueva forma de ver televisión, béisbol de televisión en Ciudad Obregón. Hay que recordar que la cadena Sky el año pasado era la que estaba todavía transmitiendo los partidos. A partir de esta temporada, a través de una plataforma de internet de YouTube, se estarán disfrutando todos y cada uno de los partidos que estemos viviendo en la Liga Mexicana del Pacífico. Así que ya está en estos momentos la ceremonia inaugural. A mis espaldas se están desarrollando los honores a nuestro lábaro patrio, así que es un momento solemne, es un momento muy bonito aquí en Ciudad Obregón, donde pues estamos disfrutando de lo que es la ceremonia inaugural en el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón. Repito, victoria del equipo de los Naranjeros de Hermosillo el día de ayer. El equipo de Monterrey venció 5-0 a las Águilas de Mexicali. Bremer fue el ganador de David Reyes, fue el derrotado el día de ayer. Y para hoy, 12 de octubre, se desgrana la mazorca, como dicen el día de hoy. Los Naranjeros de Hermosillo visitan al equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón. Rangel contra Edwards. El equipo de los Algoneros de Guasave estará visitando los Tomateros de Culiacán. Manny Barreda contra Antonio. Los Venados de Mazatlán con Javier Solano estarán enfrentando a los Charros de Jalisco. En Jalisco, los Cañeros de los Mochis visitan el equipo de los Mayos de Navojoa. Estarán por los Mayos, Bolaños por el equipo de los Cañeros de los Mochis. Esa es toda la jornada que se estará jugando el día de hoy dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. Así que los invitamos a que estén muy pendientes de las transmisiones de Diario El Yaqui, de todo lo que estemos haciendo aquí en el Estadio Yaqui de Ciudad Obregón. Todos los primeros juegos de cada serie estaremos presentes aquí en Ciudad Obregón, estaremos presentes en el Estadio Yaquis, dándole a conocer todo lo que acontezca alrededor del equipo de Ciudad Obregón. Así que, pues los invitamos a que nos sigan a través de Diario Yaqui. Vean nomás ese espectáculo, tremendo espectáculo que se está viviendo, donde la Fuerza Aérea Mexicana acaba de pasar por el Estadio Yaquis y dejó su estela de humo. Vaya momento que se acaba de vivir en el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón. La Fuerza Aérea Mexicana acaba de pasar y el Ejército Mexicano en estos momentos está desarrollando los honores a nuestro lábaro patrio. Así que los invitamos a que venga y disfrute de la pasión en el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón. La nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico ya está en marcha. Estamos aquí en el Estadio Yaquis y bueno, lo hacemos gracias al gentil patrocinio de Recolectora de Obregón. Pon de tu parte, reduce, recicla y reutiliza. Ofrecemos servicio de recolección de basura, poda y jardinería, limpieza de lotes. Contáctanos al teléfono 6441-73-2181. Es el teléfono que nos puedes encontrar en Recolectora de Obregón. Y bueno, también tenemos a
Descubre el alma de Sonora en cada sorbo. Nuestro bacanora artesanal, hecho con pasión y tradición, es el tesoro que estabas buscando, perfecto para cualquier ocasión. Déjate seducir por sus notas únicas y auténticas. Prueba la esencia del norte y llévate un pedacito de México contigo. 6441-6109-34. ¿Quiénes somos? Somos una empresa constituida en diciembre del 2007, dedicada a la producción, comercialización y exportación de destilados artesanales, principalmente bacanora, Casa Tetacahui. Estamos entonando nuestro himno nacional mexicano en estos momentos solemne aquí en el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón. Así que disfruten esta ceremonia inaugural. Si tú estás en el estadio, disfrútalo. Si no, no dudes en venir a apoyar a tu escuadra, a los Yaquis de Ciudad Obregón. Y recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Cubita Café y Más, en su matriz, por la calle Miguel Alemán 428, entre Guerrero y No Reelección. Véngase a la Cubita a disfrutar de todo lo que está ofreciendo: frappés y lates fríos, cafés calientes, bebidas frías, especiales con alcohol, postres y panecillos, y la especial de la temporada también. Vámonos, señoras y señores, continuamos con la ceremonia inaugural aquí. Bueno, les decía el día de ayer, un partido muy emocionante que vivieron los Yaquis de Ciudad Obregón allá en Hermosillo, un lleno a reventar en el Fernando Valenzuela, en el estadio de la capital del estado de Sonora, donde el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón pues batallaron con el picheo abridor del equipo de los Naranjeros de Hermosillo. Sin embargo, en la novena entrada, pues no todo estaba escrito, cuando parecía que el equipo, y ahí van de nuevo, ahí va de nuevo la Fuerza Aérea Mexicana. Dando de qué hablar, de disfrutando de este emocionante momento que vivimos aquí en el Estadio Yaquis. Y bueno, les comentaba del partido del día de ayer de los Yaquis de Ciudad Obregón, donde el día de ayer perdieron 4-2 contra los Naranjeros de Hermosillo. Parecía que los Naranjeros de Hermosillo la tenían fácil contra la escuadra de Ciudad Obregón. Estaban ganando 4-0. Trajeron a su mejor relevo al ex liga mayorista, al ex campeón del mundo, Fernando Salas, el de Guatabampo, Sonora, y batalló para sacar el tercio, para sacar el AU-27. Estuvieron aún imparables los Yaquis de que el equipo de Ciudad Obregón empatara el partido a 4. Sin embargo, pues los dejó a los aficionados que estuvieron en el estadio Fernando Valenzuela con el alma en un hilo, porque pues tintos en sangre los Naranjeros de Hermosillo consiguieron la victoria el día de ayer. Una victoria emocionante, una victoria que se trajeron y una victoria que pues la pelearon y la lucharon. Y bueno, también esta transmisión es cortesía de Dentalex, al cuidado de tu sonrisa. Dentalex Clinic, por la calle Guillermo Prieto 420 en la colonia Constitución. Vuelve a sonreír con nosotros, sonríe, come con gusto, recupera tu confianza, tu sonrisa ideal. Agenda tu cita al 6442-5446-74. Dentalex, al cuidado de tu sonrisa. Cortesía del gentil patrocinio, gracias a Dentalex. Y bueno, ya estamos a punto de que culmine lo que es la ceremonia inaugural y a pocos minutos de que arranque el partido y de a pocos minutos de que el juego se cante el play ball en el estadio Yaquis de Ciudad Obregón. Diario del Yaqui presente, Diario del Yaqui a través de Diario del Yaqui Noticias. Recuerde, dele like, dele compartir, dele seguir. Estamos llegando en nuestra nueva página de Diario del Yaqui Noticias a 50,000 seguidores. Gracias a usted, gracias a que usted está pendiente de este su periódico favorito. Así que si todavía no le da like, no le da seguir, apóyenos, ayúdenos y esté bien informado de todas las noticias que acontecen en la región, en el estado, en el país y en el mundo. Diario del Yaqui Noticias en Facebook y todas las redes sociales, Instagram, Diario del Yaqui Oficial en TikTok, y también estamos en YouTube, el canal de YouTube Diario del Yaqui. Así que apóyenos y esté pendiente de todo, ¿sí? Recuerde que estamos aquí en la Cubita y ya tenemos, vamos, Cintia, si te parece vamos a pasar a la gente de la Cubita, mande. Ok, le van a poner un micrófono ya. Seguimos transmitiendo aquí en lo que es el Estadio Yaquis. Ya estará a punto de lanzar la primera bola, una verdadera sorpresa, créanme que va a ser lo que va a acontecer en el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón. Una leyenda, un fuera de serie, un ex Grandes Ligas, un pelotero que está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y es un reconocido pelotero guaymense, avecinado en Ciudad Obregón, y que en unos momentos
en unos momentos estaremos disfrutando en lo que es esta inauguración aquí en Ciudad Obregón. La verdad es una verdadera fiesta y sigue la Fuerza Aérea Mexicana deleitando a los asistentes aquí en el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón. Rodrigo Mijares Blasco, director del Instituto del Deporte, aquí presente en el estadio también. Cintia, ya podemos pasar. Adelante. Y bueno, tenemos gente de la Cubita aquí. Bienvenida, ¿cuál es tu nombre, perdón? Danicia, pues Danicia, platícanos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de la Cubita aquí en el estadio. ¿Qué nos puede ofrecer la Cubita el día de hoy y en todos los partidos de locales de los Yaquis? Hoy os acompaña en esta ceremonia Ok, y bueno, estamos viendo que hay diferentes tipos de frappés, diferentes de lates fríos. También tenemos bebidas calientes, que mucha gente quiere tomar su bebida caliente. Sí, demasiado, tenemos bastante variedad, como capuchinos, mocha, vainilla. De las series del Caribe, gran currículum. Americanos, expresos. ¿Y cuánto personal nos atiende aquí en la Cubita para que no haya ningún problema y que esté todo muy fluido aquí? Tenemos suficiente personal preparado, eficiente para prepararle sus bebidas preferidas. Y los precios varían, ¿no? Y están en la entrada para que la gente se dé cuenta de rápidamente lo que va a pedir y lo que va a costar para que tenga su dinero a la mano. Así es, son precios muy accesibles, muy económicos, que están al alcance del bolsillo de todos. Pues invitar a toda la gente a que venga al estadio a disfrutar de un partido de los Yaquis de Ciudad Obregón y que venga a disfrutar de una de las bebidas que tiene la Cubita, café y más para todos ustedes. Así es, estamos aquí. Como les repito, entrando al lateral izquierdo frente a la transmisión en vivo de Diario del Yaquis, para que nos visiten y no dejen de llevarse sus bebidas preferidas. Fíjate que para mí es la parada obligada. Llego al estadio, me vengo a la Cubita y más, me vengo por mi capuchino y a disfrutar de un partido agradable. Sí, es que está delicioso, la verdad. Aprovechen las promociones que tenemos. ¿Cuál es su nombre? Danicia. Danicia, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros. Seguimos transmitiendo a través de Diario del Yaquis. Vengan y visiten en la Cubita Café y Más, y también en la calle Miguel Alemán. ¿Dónde nos encontramos? En la calle Miguel Alemán, frente a la tienda de los Yaquis, precisamente junto a frente a la tienda de los Yaquis. Ahí estamos. Gracias, Denise, pues ahí estamos, seguimos transmitiendo totalmente en vivo a través de redes sociales, Diario del Yaquis, Diario del Mayo. Diario del Yaquis Noticias es la página oficial que usted le puede dar like, compartir y darle seguir a esa página para que más gente llegue a nosotros. Estamos festejando 50,000 seguidores, así que dele like. Queremos llegar a 100,000 seguidores lo más pronto posible y con su ayuda lo vamos a lograr muy pronto. Así que seguimos aquí en el Diario del Yaquis, en las instalaciones del Estadio Yaquis, transmitiendo en la Cubita. Por ello, vamos a seguir. Alfonso Araujo Borjorquez. Mamacita linda, Alfonso Araujo Bojorquez, me lo están cambiando, pero Alfonso Araujo Bojorquez es la persona que estará lanzando la pelota, un verdadero ícono del béisbol mexicano, un salón de la fama y salón de la fama de Serie del Caribe, salón de la fama caribeño, don Alfonso Araujo Bojorquez. Y bueno, estamos aquí en Estadio Yaquis, gracias también al gentil patrocinio de Restaurante Café Café, con más de 60 años de experiencia, con los mejores desayunos, comidas y cenas. Come como en casa, en sazón, con el sazón de Café Café. Visítanos en Ciudad Obregón, San Carlos y Yécora, en San Carlos, Sonora, ubicados en el Boulevard de Tacagua, entre calle Aurora y calle Satélite. Come como en casa, Restaurante Café Café, estacionamiento exclusivo para nuestros clientes. Y bueno, seguimos también a través de otro patrocinio de Imagen Digital, el PRIM, 6441-95-1402, Tabasco 741, entre 6 de abril y Jesús García. Lonas de vinil, micro perforado, rotulado, letras de aluminio, anuncios y muchos más. Imagen Digital, PRIM, aquí en Ciudad Obregón. Y también gracias al amigo de Diario del Yaquis por su gentil patrocinio, el traumatólogo doctor Daniel Rojo Regosa, que lo puede atender con fracturas, niños pie plano, espolón calcáneo,
lesiones de rodilla, lesiones deportivas, lesiones de columna, osteoporosis, esguinces, urgencias las 24 horas al celular 6441507575, al teléfono 169-2946, California 153 Sur, entre Hidalgo y Guerrero, frente al Extra Ciudad Obregón, Sonora. Esos son los patrocinadores que nos acompañan el día de hoy aquí en el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón. Agradecemos enormemente el hecho de que nos estén apoyando y seguimos una temporada muy larga la que van a tener los Yaquis de Ciudad Obregón. Una temporada larguísima la que tendremos aquí en Ciudad Obregón, donde el equipo de casa, el equipo de los Yaquis, estará buscando su boleto a la próxima Serie del Caribe que se va a desarrollar, repito, en la ciudad de Mexicali, Baja California, del 31 de enero al 8 de febrero del 2025. Así que estaremos presentes. Y bueno, muy comentado y muy esperado lo que va a suceder este próximo 1 y 12 de noviembre. Resulta que se va a desarrollar la primer serie internacional de la Liga Mexicana del Pacífico. Y el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón hará historia porque estará enfrentando al equipo de los Águilas de Mexicali en una serie muy emocionante de 3 partidos. Esa serie le toca jugar a los Yaquis de casa, así que estaremos siguiendo también a los Yaquis en la ciudad de Tucson, Arizona. El programa de Pasión Deportiva también estará presente en Tucson, Arizona, en lo que es estos 3 juegos emocionantes. Seguimos, les vamos a platicar. Vaya que el ejército mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, está haciendo el deleite de los aficionados que está aquí en el estadio Yaquis. Asaine Fisioterapia, gracias, servicios de posoperatorio, tendinopatías, esguinces, post fracturas, citalgias, lumbalgias, actividad física para prevención de caídas en adulto mayor, masajes relajantes, descontracturante, drenaje linfático, descarga muscular, niños héroes 602, casi esquina con Michoacán, teléfono 644-155-5166. En Instagram nos encuentra con @science.fisio. Ya les decía, el huevo romo, Vicente el huevo romo, lanzando la primera ola en el estadio Yaquis de Ciudad Obregón en el arranque de la temporada 2024-2025 de la Liga Mexicana del Pacífico. También Coyotas de Lulú nos patrocina en este programa de Pasión en Deportiva. Haz tu pedido en línea a www.coyotaslulú.com, teléfono 64-44-15-11-33. Conoce nuestros nuevos sabores, chabacano, higo, manzana y piña. Nuestra ubicación en la calle California 324 Norte, entre Nainari y Morelos, y el teléfono 64-44-15-11-33 de nuestros amigos de Coyotas Lulú que nos están apoyando. Y bueno, también queremos informarle que ya se viene el sorteo Unison, el número 131. El primer premio son 5 millones de pesos, el segundo premio es 1 millón de pesos, tercer premio son 500 mil pesos, cuarto y quinto premio son 100 mil pesos, del sexto al 15 premio son 20 mil pesos y del 16 al 50 son 10 mil pesos. El boleto solo cuesta 300 pesos y es el 13 de diciembre del 2024. Búsquenos en sorteosunison.mx. Sorteos Unison oficial en Facebook y en Instagram, Sorteos Unison. Ahí nos puede encontrar y ahí puede adquirir su boleto para que pues participe y pues busque esos 5 millones de pesos en el primer premio de Sorteos Unison. Sorteos Unison. Ya le vamos a pedir a nuestro amigo Cotri que nos ayude en el próximo programa, así que ahí está, siempre nos apoya nuestro amigo Cotri, el próximo programa, y bueno, pues le vamos a pedir próximamente que también nos reciba en las instalaciones de Lockers aquí en el Estadio Yaquis. Vamos a platicar con nuestro amigo Cotri, que no se te vaya el Cotri, platica con él, de Lockers, platica con el Cotri para que no se te vaya el mero jefe de Lockers ahí. Y bueno, seguimos señoras y señores. ¿Cuánto nos falta, Cintia? Vamos a ir a una pausa comercial. Recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de redes sociales Diario El Yaqui Oficial y también a través de la cuenta de YouTube de Diario El Yaqui. No se despegue, volvemos ya para el cierre del programa Pasión Deportiva desde el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón.
Estamos a Pasión Deportiva, recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de redes sociales, Diario El Yaqui Noticias y Diario del Yaqui en la página de YouTube. Es un verdadero placer que esté con nosotros el día de hoy. Y bueno, vamos a comentarles el roster del equipo de Ciudad Obregón, el nuevo roster del equipo de casa. Tenemos a José Santiago Chávez en la receptoría, junto con Fernando Flores y Gabriel Gutiérrez. Fernando Flores, nativo de Ciudad Obregón, que llega a Ciudad Obregón, el señor Fernando Flores. También los jugadores están como el fielder Christopher Guastelum, Edson García, Jonathan Arauz, Kevin Villavicencio, Roberto Valenzuela, Víctor Márquez y Víctor La Chule Mendoza, que ya está recuperado. La Chule Mendoza ya está de regreso en primera base. Agradeciendo. Ahí está don Alfonso Araujo Mojorquez. Le están dando un reconocimiento a don Alfonso Araujo Mojorquez, nuestro reconocimiento y nuestra admiración para don Alfonso Araujo. Como outfielders está Fernando Villegas, Allen Córdoba, Anthony Alford, Anthony García y José Carlos Ureña, que regresa. José Carlos Ureña, que estuvo en préstamo con el equipo de los Tomateros de Culiacán, está de regreso con el equipo de Ciudad Obregón. Los lanzadores con los que el nuevo manager Lino Rivera encarará la temporada. Al momento, Carl Edwards Jr., que el día de hoy estará lanzando en el partido inaugural, ayer le tocó a Odrizamar de Spain, Daniel de la Fuente, Edgar Ulises López, Edwin Fierro, Ernesto Zaragoza, Felipe González, Javier Arturo López, Juan Robles, Luis César, Odrizamar de Spain. Oigan, la llegada de Grandes Ligas, Luis César, el ex del equipo de los Rojos de Cincinnati, será de primer nivel su llegada al equipo de Ciudad Obregón. Apuntalar el staff abridor del equipo de casa lo va a hacer de una manera impresionante Luis César. Odrizamar de Spain, que el día de ayer, repito, lanzó magistralmente en el estadio Fernando Valenzuela. Rubén Salinas, Samuel Zazueta, Saúl Vázquez, Yuji Sako, Isaac Willeman son los que estarán formando el cuerpo de picheo del equipo Yaqui de Ciudad Obregón. El cuerpo técnico está encabezado por el nuevo manager, el boricua Lino Rivera, Sergio Mar Gastelum, Octavio Álvarez, Jesús de Manuel, Echito López, Mario Mendoza Jr., que tiene ADN tricampeón, está de regreso en el equipo de Ciudad Obregón. Está también Sergio Contreras, también con ADN tricampeón, Luis Borges, Carlos Rivera, Efraín Anguiano, Ramsés, El Chilte Pedraza, Enrique Amarillas, José Carlos Toledo y Gerardo Castañeda. Es el roster con el equipo, con lo que el equipo de Ciudad Obregón estará enfrentando la nueva temporada 2024-2025 de la Liga Mexicana del Pacífico. Si les parece, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Regresando, despedimos el programa desde el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Recuerden que estamos transmitiendo a través de redes sociales Diario del Yaqui, Diario del Mayo, y también a través del canal de YouTube de Diario del Yaqui. Recuerden, denle like, denle compartir Diario del Yaqui Noticias y denle seguir para que más gente llegue a nosotros. Volvemos, no se despegue.
Regresamos a Pasión Deportiva. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Estadio Yaquis de Ciudad Obregón en el arranque de la temporada 2024-2025 de la Liga Mexicana del Pacífico, y tenemos invitada de lujo. Nos las encontramos aquí en el pasillo, la señora María Eugenia Ruiz, y la invitamos a platicar un poquito con nosotros. Señora María Eugenia, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, pues muchas gracias. Empezando la temporada. Una nueva temporada. 2024-2025 aquí en el nuevo Estadio de los Yaquis. Yaquis o Tomateros de Culiacán, dígame la verdad. Yaquis, ya tengo más años. Perfecto, acá perfecto, señora. No, estamos no. De acuerdo. Ya íbamos a empezar la discusión con la señora María Eugenia, pero no. Es más Yaqui ya. Ya. Y bueno. El corazón estaba en medio, ahora ya. Ya se cargó del lado de los Yaquis, señora María Eugenia. Pues señora María Eugenia, con todos los fierros de la lumbre, estrenando sucursal, estrenando matriz en Motozón, con un nuevo eslogan en Motozón y algo sensacional que está sucediendo en Motozón. Queremos es que haya más convivencia, más diversión. También tenemos el equipo para los de trabajo, es muy importante también. Y como sabemos, las rutas es algo sensacional, y lo has vivido, Joel. Y muy bonito, es algo sensacional, algo que abre al mundo y demuestra de las bellezas de nuestro estado de Sonora, que Yecorazo hace eso por Sonora, por México y por el mundo, ¿eh? Así es, y como Motozón, como empresa comprometida, lo que queremos es eso, que tu ruta hacia la diversión comience en Motozón. Así es, exactamente, Motozón, que tiene todo para la industria, para lo particular y para la diversión en Motozón. Y el transporte. Y el transporte también, exactamente. ¿Y qué nos dice el Vicicentro, señora, que también ya se viene la época navideña y ya están con todos los fierros en el lumbre por los apartados navideños? Así es, los esperamos para que hagan su apartado con el 20% de anticipo y que lo vayan pagando poco a poco. Cómodamente. Así es, y esto es año, esto casi 39 años de dar este beneficio a la comunidad. Una tradición, una empresa socialmente responsable y dedicada a dar felicidad a los chiquitines, a los jóvenes, y por qué no, a los adultos también, con las bicicletas grandes, de rodada grande, claro, para que... Desde el triciclo para el niño hasta el triciclo de carga. ¿Quién no recuerda su triciclo de la infancia que compró en Bicicentro, eh? Apache. 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 Ah, ¿ya no existe el Apache? ¡Claro! ¡Uy, claro, el Apache! Tenemos ya a disposición para apartarlo para sus pequeñines. Y las bicicletas para ir a pedalear con debería, OBR en bici. OBR en bici todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Así es. También OBR en bici siendo punta de lanza. Es una 500, ¿qué llevamos ya? 534 será la pedalear rosa con Diario del Yaqui. Sí, estaremos en Diario del Yaqui el próximo 16, ¿no? 16, este miércoles. Este miércoles, el próximo miércoles, el descanso será en Diario del Yaqui. Ahí les haremos el honor de recibirlos, o tendremos el honor de recibir a todos en lo que será esa pedaleada rosa. Hay que recordar que el mes de octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama. Así es, de todo el cáncer. Se está uniendo OBR, Diario del Yaqui, Centro Motozón. Hay muchas empresas con esa concientización de ser parte de esta campaña de concientización. Pues señora Mario, nos da un gusto enorme que nos haya visitado. Nos la encontramos en los pasillos, le dijimos que viniera a platicar un poquito con nosotros, nos diera a conocer de todas las ofertas que tiene Motozón, de todas las ofertas que tiene el centro. Y bueno, la mesa está servida para que tus hijos disfruten de un triciclo, una bicicleta, un
juguete y que también si tu bicicleta está en malas condiciones también te la debes al taller, ahí la puedes arreglar. Claro, ahí tenemos el taller especializado para que tu bicicleta esté en perfectas condiciones de pedalear y no ver de pedalear los domingos, porque también en familia se puede y se debe. Acaba de pasar el licorazo también en bicicleta. Sí, también lo disfrutamos bastante, no nos ha tocado, pero ya pronto andaremos por allá en ese licorazo de bicicleta también. Señoras y señores, un fuerte abrazo, señora María Eugenia Ruiz, que nos visitó el día de hoy en el Centro de Pasión Deportiva desde el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón, transmitiendo en vivo en el arranque de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, ya cantando el playboy aquí en el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón. Mi nombre es Joel Luna, nos escuchamos y nos vemos a la próxima. Recuerda, tu ruta y diversión comienzan en Motosol. Pasión Deportiva es presentado por Motozone, Tianguis del Piso, Máximos Pizza, La Mochinera Snacks.